Muy pocos lugares hay en España que puedan presumir de conservar íntegra su antigua muralla. Entre ellos, un pueblecito salmantino, desde donde recibo las notas viajeras de mi amiga Elisa. Por aquí las dejo. La Sierra de Francia. Vieja amiga envuelta en sus tules de bruma. No venía yo por aquí desde que pasara unos días de fiesta en la alberca. Y ahora me renuevo en la vista de todo el panorama desde la peña. La vigorosa peña de Francia. La vegetación, al pie del santuario, envuelve a muchos pueblos. Esta vez, en su nido de castaños, me fijo en uno que se apellida precisamente del castañar y que se llama Miranda. Miranda del Castañar. Primera aproximación a este pueblo, tan poco conocido para lo que merece serlo, me veo en primer lugar sumergida en un paraíso vegetal, unas veces ralo y otras lujuriante. Hay un fragmento de jungla muy cerca del pueblo que se llama el Madroñal del Caballo. Un bosque silvestre de madroños, entreverados de castaños y quejigos, con lianas colgantes y hongos que medran sobre los viejos troncos muertos junto a los brotes tiernos. Se encuentran en medio de esta pequeña selva los revolcaderos de los jabalíes. ¿Y quién puede, en el poco margen que dejan estas notas, describir los infinitos aromas de la tierra, las plantas y los animales? El robledal ya no es selvático, es mucho más armonioso y civilizado. En el entorno húmedo de los robles crecen los pastos y los huertos y apuntan presintiendo la primavera, los brotes y los pimpollos. Dos ríos principales sustentan toda esta vegetación junto con otros arroyos y regatos. Los ríos son el Francia y el San Benito. Los atraviesan puentes en su mayoría vetustos, alguno puede que hasta de origen romano. Hubo en tiempos un larguísimo acueducto del que me encuentro, aburrido y residual, un arco apuntado medio enterrado en follaje. Casi igual de enmascaradas en verdura están las fuentes mayores, las más remotas e importantes, unas de arco y otra de pila. En sus escondites, las venerables fuentes llevan siglos y siglos manando tan cristalinas aguas como siempre. Al acecho de la primavera, hay que podar las viñas y preparar el terreno. Un laboreo minucioso siempre a la vera del pueblo, que como está en alto, parece observarlo todo. Ahí, en este declinar del invierno hacia la primavera, un florecimiento de azahares en blanco y rosa, y por toda esta floración pululan por millones las abejas.
Los colmeneros se han ocupado de situar estratégicamente las colonias de insectos proletarios. Me parece escuchar el zumbido de sus ajetreos. Para no andarme más por las ramas, me he ido ya de una vez a la villa, a la que llevo unas horas viendo como distante, siempre dominada por sus dos altas torres. Tengo la clara intención de ver si, efectivamente, Miranda del Castañar está toda amurallada. Bueno, pues casi toda. Son 631 metros de perímetro los que cuenta esta cerca, y casi toda ella está en pie, salvo las almenas que debieron rematarla cuando se levantó, allá por el siglo XIII. Puedo pasear aún bajo los arcos apuntados del que fue paso de ronda, y contemplar luego cómo una vegetación irrespetuosa de higueras bordes y jaramagos adorna de verde las juntas de los sillares. El cogollo de Miranda queda intramuros y por fuera se le adhieren construcciones más tardías, como el barrio del Arrabal. Voy una por una encontrando las cuatro puertas orientadas a los puntos cardinales y que se llaman el postigo, la de Nuestra Señora, la de San Benito o de la Villa y la de San Ginés, unas con hornacina y santo y otras a la buena de Dios. Y al tiempo converso un poco con los vecinos ociosos y ya mayores que se solean a la vera de las mismas piedras de toda su vida. ¡Torda! ¡Mira, ve! ¡Cómo es la pieza, cabo! Por el portal de San Ginés pasa casi todo el tráfico que sale o entra, incluido el ya escaso de acémilas. Antes de meterme por él en el cogollo amurallado, topo con la mole maciza de la gran torre del castillo. El castillo de los condes de Miranda. Más fortaleza que palacio. Está el pobre aguantando como puede su decrepitud, mostrando algún que otro escudo y otros datos que proclaman su longevidad. Lo mandó a hacer, según reza una lápida, el conde Pedro Zúñiga en el año de 1451. Este fue el segundo conde de Miranda y señor de armas tomar, a quien se atribuye el encarcelamiento del primer conde, su padre, el asesinato del alcaide y otras similares fechorías. Viendo por dentro este que fue poderoso castillo, señor de 18 lugares, deambulando un poco por entre ortigas y abrojos, carcomidos ventanales y piedras caídas, a mí me da un aire de romántica nostalgia que no me explico bien, pero que me da. A los pies de la gran torre y ya por fuera de la muralla hay un espacio amplio que, según me cuentan, es la plaza de toros más antigua de España. Cuando la hicieron, en el 1500 y pico, a lo mejor era para que los señores condes pudieran presenciar los festejos sin salir de casa. Es toda de piedra, con los burladeros ahuecados en el granito, y altos y estrechos para que se escurran por ellos los lidiadores si viene al caso. Por septiembre, en las fiestas patronales, es cuando se anima este cotarro. ¡Cuidado!
cerca de la Plaza de Toros y levantada casi al mismo tiempo, ahí sigue la Alhóndiga, opósito de los cereales, que ahora es el ayuntamiento. Los minúsculos escudos que flanquean la portada de la Alhóndiga no son sino un pequeño anticipo de los que me esperaban al adentrarme por la Miranda íntima y fundacional que vive intramuros. Echando cuentas, son 26 calles y 6 pasadizos. El Espinazo de Miranda es una calle principal que, como no tiene recodos, se llama calle larga o calle derecha. Y de ella van saliendo las calles y callejones que son como el costillar. Aquí veo una clara distinción entre las potentes casas de los hidalgos y señores y las sencillas casas de los labriegos y menestrales. Las casas de linaje tienen portalón de arco o dintel de piedra, además del escudo correspondiente. Pero la verdad es que pobres y ricos están mezclados, se enfrentan en las balconadas y se unen por los aleros voladizos, sujetos a veces por historiados canecillos de madera tallada. Están de obras en muchas calles. Hay que conservar mucha antigüaya. No hay más remedio. En día de diario como este, no sé si se sufre o se disfruta una silenciosa soledad, solo tímidamente interrumpida por la estampa de un paseante o de unos niños que juegan en la estrechez de una calleja. ¡Alberto! Parece como si latiera una vida interior que se manifiesta al exterior principalmente en la ropa tendida y en los gatos y perros que habitan las calles en pacífica convivencia, tranquilos y observadores. Características de la arquitectura popular mirandina que voy anotando. Los pisos superiores que sobresalen sujetos por pies derechos de madera. Los más altos cobijados en aleros. Las escalerillas que suben hasta la puerta y el pequeño zaguán. Las ventanitas adornadas de macetas. Lo más característico de las casas humildes es quizá el entramado de la fachada, hecho de madera y adobe o argamasa de cal y canto, coloreado en verdes, azules o marrones. Como es vieja albañilería esta de entramar, la van arreglando según se va cayendo y se la ve muy lucida en muchas casas. Las casas de la hidalguía son casi enteramente de piedra y se dotan de buenos portales de dovelas y escudos muy variados para que no haya dudas de lo rancio de su linaje. Si no me han mentido, las casas de Miranda lucen 43 blasones, con una simbología heráldica que, en mi ignorancia, no me atrevo a descifrar.
La admiro y eso me vale. En una casa de cierta alcurnia veo unas lápidas sepulcrales de vaya usted a saber qué remoto siglo, habilitadas para enmarcar una ventana. Y en otra, una inscripción en el dintel que dice muy por las claras: ¿para qué miras curioso si esta es la bodega del pozo? Me gusta husmear un poco por los interiores de las casas. Es lo que he hecho aprovechando la cordial predisposición de los mirandinos. He visto sus clásicas cocinas de chimenea, algunas inmensas y surtidas de calderos, y otras modestas con un pequeño horno de pan y un hogar para el puchero. He visto sus sencillos dormitorios con esas íntimas vulgaridades que definen un modo de vivir. He visto calendarios, fotos rancias y grabados curiosos, como uno titulado Las edades del hombre. Y he visto, en fin, los lugares de amar, nacer y morir. Interiores, interioridades. Por debajo suelen estar las bodegas. Son los sótanos de las casas, a veces en la proximidad del establo. Pero bien es verdad que apenas si quedan bodegas de particulares en Miranda. Las más notables son dependencias de modernos bares, adecuadas para merendolas de la clientela. Merendolas, digo, donde no faltan los ricos embutidos serranos, ni lo quiera Dios. Y aquí hago párrafo para la industria de Miranda. No vayamos a pensar que no la hay. Una muy importante, precisamente, es la que prepara embutidos y cura jamones que luego, como me dijo un paisano, llevan el nombre de Miranda por todo el mundo.
Aquello de llevar el nombre de Miranda por todo el mundo me lo repiten en la industria que fabrica colmenas. Y es cierto, al parecer, que abejas repartidas por medio mapamundi se alojan en estas colmenas de Miranda. Yéndome de lo industrial a lo artesano, me meto en casa del banastero. Más que nada por explicar que no todo es industria y maquinaria. Un ejemplo, las banastas artesanas, que si no llevan el nombre de Miranda por todo el mundo, sí lo llevan por una parte. Y luego me encuentro con otra artesanía que se ejerce en los días soleados, al aire libre y comadreando. Sin dejar de hablar, las bordadoras hacen su oficio muy pulcro para vestidos caros y elegantes. Pero luego está la de los arcos, la de las almendras. Terminante, no te quedas. Vaya guapo que te queda. Tenemos toda prisa por terminarlo. Yo ya no hacía esas cosas. Ya las he hecho antes. Ay, pues, yo creo que estoy terminando. Menos mal que me aprovechaste para la nietina, si no. Para María, ¿no? Para María, si no, fíjate. Y además va a salir a ir ahora como la abuela. No se lo podía hacer. A ti, Marta, ya no más te quedas a far, ¿no? Solo este. La plaza principal, donde está lo que fue cárcel y el peso público y la iglesia, está señoreada por la Torre de las Campanas. Lo curioso de este campanario es que está apartado de la iglesia y es de propiedad municipal desde cuando se terminó en 1612. Las campanadas de esta torre son tañidos civiles y seculares. La iglesia frente a la torre es un poco más vieja y no demasiado interesante, para mi gusto. Ha sufrido incontables reformas a lo largo de los 6 siglos de su vida. Lo que sí destaca del interior son 2 sepulcros góticos muy deteriorados que parecen ser los de un clérigo y una dama coronada. Dicen, por los escudos que lucen, que son 2 de los pobladores nobles de la villa medieval, de apellidos Díez y Arcediano. Como piezas de cierto interés, veo un Cristo articulado y, sobre todo, un grupo de la Piedad tallado en madera, sencillo y expresivo. Fuera de la muralla, en una ladera que se asoma a la confluencia de los ríos Francia y San Benito, una ermita renacentista y barroca merece un paseo. Sobre todo porque allí reside la patrona de Miranda, la Virgen de la Cuesta. Por satisfacer una curiosidad, he pedido que despojaran a la imagen de sus complicados atavíos y he visto por fin la figurilla románica tal como es, bellísima en su conmovedora ingenuidad. En los primeros días de septiembre, por la fiesta, sacan a la Virgen en procesión. Y sacan también del baúl los viejos e historiados trajes. Suenan gaita y tamboril con los airosos aires serranos,
mientras en la plaza de toros colocan guirnaldas y gallardetes. Vienen los emigrados y los forasteros, y así es como por dos días parece revivir alegremente la villa tan noble y antigua de Miranda del Castañar.